Nuestra idea, os la voy a sintetizar, no me suele gustar leer, pero en este caso la argumentación que nosotros esgrimíamos para poner en marcha este desayuno venía un poco basado en lo que el animal tenemos comprobado que puede o sabe reportar al mundo de la salud y la bienestar de las personas. Y es darle una proyección más allá. No solo los vamos a cuidar, no solamente los vamos a utilizar para generar salud o para mejorar, o como espero que a lo largo de la mañana pueda salir la vivencia de todo lo que nos pueden aportar en muchos componentes o en muchos sentidos de nuestra vida, sino todo aquello que puede estar relacionado con la generación de salud en cuanto a las personas. La idea, simplemente os pongo, os lo anticipo un poquito, el fundamento va a estar, hemos organizado la mesa de esta forma para que haya, hagamos una ronda de presentaciones después de que hablemos. A continuación se harán unas pequeñas exposiciones y a partir de ese momento la idea es que esto sea algo abierto donde cada uno de los que estamos podamos intervenir y podamos decir. Simplemente quería leeros esto porque creo que recoge muy bien que la idea que nos motivaba a organizar este desayuno pues estaba basado en que los animales de compañía están considerados como una medicina preventiva. Su cuidado y el afecto hacia ellos promueven la salud y prolongan la vida. Numerosos estudios han demostrado, por ejemplo, que cuando los acariciamos, la tensión arterial se reduce, además de producir efectos relajantes en nuestro organismo. Y es que, sin duda, ellos son un verdadero antídoto contra el estrés y una fuente inagotable de amor y compañía. Los beneficios reportados sobre la posesión de un animal de compañía por las personas podemos pensar que son de tres tipos: físicos, psíquicos y sociales. Entre los beneficios físicos, se ha comprobado su efecto positivo en el tiempo de recuperación de enfermedades, así como una mayor supervivencia de individuos que poseen animales de compañía y que han sufrido una cardiopatía isquémica, o efectos positivos que se achacan al descenso de la soledad y, por tanto, de la facilidad para deprimirse o la reducción de la ansiedad o el estímulo que estos animales son para la realización de actividad física. Los efectos positivos sobre la recuperación de las enfermedades estarían basados en el mantenimiento del interés sobre el animal, aún estando hospitalizado, lo que condicionaría mayores ansias de mejorar y seguir viviendo por la realización de ejercicios, al menos moderados, para establecer sus cuidados diarios. El poseedor de un animal de compañía generalmente va a descargar sobre él grandes dosis de afecto y cariño, considerando al animal en muchas ocasiones como un verdadero compañero. Esto hace que el poseedor del animal mejore su autoestima al adoptar una actitud responsable de cuidar y respetar al animal que a sus ojos se muestra como indefenso y dependiente de su dueño. Por tanto, podemos decir que los animales de compañía disminuyen el sentimiento de soledad, incrementan la autoestima, enseñan mucho a los niños, mejoran el humor, estimulan el contacto social, ayudan a estar en forma, favorecen la recuperación de las enfermedades, apoyan a personas discapacitadas, nos liberan del estrés y, en definitiva, nos hacen más humanos. Yo, sin más, y dándoos las gracias, reitero, por vuestra participación absolutamente desinteresada aquí, creo que debe de tener la palabra el primero.